El portal Asuntos Militares dice que Irán está preparando los cazas Su-35 de Rusia para un posible enfrentamiento real con los cazas F-35 de Israel en el caso de un conflicto entre el país hebreo e Irán en Oriente Medio. Buques de guerra de Irán fueron ubicados en la zona del Golfo Pérsico para repeler posibles ataques a intereses del país persa por parte de Israel y Estados Unidos. De otro lado, el diario militar Avia.pro titula hace pocas horas que Israel planea atacar a Irán con misiles aerobalísticos a gran escala contra objetivos iraníes de gran importancia estratégica, que según las fuentes pueden involucrar misiles aerobalísticos Rux y Rampage, así como los misiles de crucero tácticos de Lila. El general Michael Kurila, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, desembarcó en Tel Aviv para tratar y trazar un plan de batalla contra Irán y sus aliados en Medio Oriente. Una escalada con Irán podría ser peligroso para Israel, un régimen mucho más vulnerable de lo que muestra debido al enorme arsenal iraní de misiles, según el diario occidental The Guardian. Hezbollah informa que ha eliminado a 25 soldados israelíes y ha lesionado a otros 130 desde que Israel inició la semana pasada la invasión al Líbano. Israel admite el impacto de misiles iraníes en dos de sus bases aéreas. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, ha otorgado la prestigiosa Orden de la Victoria al comandante de la Fuerza Aeroespacial del CGRI por la exitosa operación anti-israelí. Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, aconsejó a Israel atacar las instalaciones nucleares de Irán. El grupo chiita Hezbollah atacó este domingo una base militar israelí al sur de Haifa. Según el comunicado de la organización, el ataque fue realizado con drones. Las fuerzas de Israel realizaron este domingo un nuevo ataque aéreo contra la capital del Líbano, Beirut, reportan medios locales. Cayó un dron Otkhonik en suelo ucraniano. Tenemos los detalles que ha pasado en la línea del frente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad en Rusia, Dmitry Medvedev, sugirió a Alexander Lukashenko de Bielorrusia usar armas nucleares contra Kiev. Posteriormente, en Ucrania pidieron un ataque a Bielorrusia tras la invasión que sigue su curso en la región de Kursk con las tropas ucranianas. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales de Última Hora. Comenzamos con la mejor información internacional. Ante los anuncios que se han hecho por parte de medios hebreos y militares occidentales de que Estados Unidos junto con el ejército de Israel están preparando un ataque masivo en contra de Irán en respuesta a los ataques del país persa a diferentes puntos estratégicos militares de Israel, Irán lanzó el martes por la noche cientos de misiles hacia las bases militares de inteligencia de la entidad ciudadana en un ataque denominado Operación Verdadera Promesa 2 en represalia por la eliminación del jefe de Hamas Ismail Haniyeh, el ex líder de Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah y el comandante del cuerpo de guardianes iraní Hafez Nilforshan. Enseguida, las autoridades israelíes lanzaron varios mensajes amenazantes con responder a Irán. Salen muchos informes de cómo el país islámico se está preparando para hacerle frente a un posible ataque de las FDI con la ayuda de la potencia del norte. Nos llama la atención este informe que entrega el portal digital Asuntos Militares, que está muy pendiente de todo lo que se está presentando en el Oriente Medio. Dicen en una reciente publicación, enfatizan que en caso de una escalada del conflicto en el Oriente Medio, y esto sería algo inédito porque todo indica que los cazas Su-35 estarían entrenándose para una confrontación de combate única en la que se tendrían que enfrentar a los cazas polivalentes F-35 de Estados Unidos. Y esto sería algo inédito porque sería la primera vez en la historia en la que los cazas de Irán se enfrentarían en combate real a los cazas F-35 de la potencia del norte, ya que este tipo de escenas solamente se veía en series de televisión. Y esto estaría a punto de producirse en un eventual recrudecimiento de la situación. Repito, esta es una información que le ha sacado recientemente el diario Asuntos Militares. Respecto a lo que puede pasar en las próximas horas y al aviso inminente de un contraataque por parte de Israel al que todo el mundo está enfocado y la respuesta de Irán hacia esa maniobra. Ojo a este dato. Anteriormente ya se había mencionado que el país persa ya habría recibido por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia a través de un pacto de cooperación militar varios cazas Su-35, aviones que son conocidos por su alta maniobrabilidad, que posee un staff de armas más potentes que cualquier otro avión de combate y los más avanzados sistemas de guerra electrónica. Y los aviones rusos que posee
poseen todo el potencial de competir con éxito con sus homólogos estadounidenses en caso de un combate aéreo. El diario digital Asunto Militar dice que aún no hay información clara sobre si los cazas iraníes estarían equipados con misiles aire-aire de larga distancia, ya que sin ellos no sería posible enfrentar los cazas norteamericanos. Existen otros informes que salen de los diarios iraníes que están hablando a la hora que la marina del país persa ha retirado los buques de guerra del puerto clave de Bandar Abbas en el Golfo Pérsico, en preparación para posibles ataques de Israel y el país que dirige Benjamín Netanyahu. Algunos expertos comentan esta maniobra de quitar los buques del puerto como parte de las tensiones entre Irán e Israel, donde el aumento de las probabilidades de un conflicto entre las dos naciones cobra un impulso más radical. Y desde el gobierno de Pekesian han dado la orden de ubicarlos en puntos estratégicos para evitar que sean destruidos en caso de que se lance un ataque sorpresa por parte de las FDI que amenaza con atacar objetivos estratégicos y militares de Irán. Y también ojo a este dato. Según la Guardia Revolucionaria, los buques de guerra estarían siendo ubicados en zona del Golfo Pérsico para repeler ataques a los intereses nacionales del país persa, y allí se encuentran ubicadas las flotas navales del país norteamericano, convirtiéndose la zona del Golfo Pérsico como un lugar de alto riesgo, donde allí el Pentágono de Estados Unidos ha aumentado el pie de fuerza con sus portaaviones y buques ante la amenaza de un contraataque por parte de Irán ante la inminente respuesta de Israel en las próximas horas. Y desde Washington le han ordenado a las tropas, a sus fuerzas navales, que estén preparadas para el combate, pero también les han dado las instrucciones claras a los funcionarios del Pentágono en la región del Oriente Medio, en el caso de que aparezcan amenazas a su flota o intereses, resguardarse en refugios. De otro lado, el diario militar Avia.pro tituló hace pocas horas que Israel planea atacar a Irán con misiles aerobalísticos a gran escala contra objetivos iraníes de gran importancia estratégica, que según las fuentes pueden involucrar misiles aerobalísticos Rux y Rampage, así como los misiles de crucero tácticos de Lila. Según reseñan los expertos, estos misiles tienen las características similares a los misiles aerobalísticos soviéticos KH-15, pero tienen un área de dispersión efectiva más baja, lo que los hace menos perceptibles para los sistemas de defensa aérea. El intensificador de imagen de los misiles israelíes varía de 0,003 a 0,007 metros cuadrados, lo que lo hace difícil de detectar en los radares. Los misiles Rux y Rampage, según las estadísticas, tienen un alcance de aproximadamente 350 a 500 kilómetros, y el misil de Lila tiene un alcance aproximadamente de 285 kilómetros. Estos rangos permitirían a la Fuerza Aérea de Israel atacar objetivos a distancias considerables mientras se mantiene en relativa la seguridad. La velocidad en la parte terminal de la trayectoria de estos misiles alcanzan los 1100 y 1300 metros, lo que dificulta su interceptación por los sistemas antimisiles. Los expertos señalan que en caso de un ataque, Israel podría atacar infraestructura iraní clave, incluyendo las instalaciones nucleares, bases militares, lo que debilitaría significativamente la capacidad de Irán para desarrollar aún más su programa militar. Mucha atención, porque desde Tel Aviv, Israel, dicen que el general Michael Kurila, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, desembarcó en Tel Aviv para trazar un plan de batalla contra Irán y sus aliados en Oriente Medio. El general Kurila fue enviado por Joe Biden para ratificar el respaldo de Estados Unidos a Israel y recomendar qué objetivos iraníes deberían atacarse con el objetivo geopolítico de debilitar el régimen de los ayatolás y consolidar una ofensiva regional sobre las organizaciones financiadas por Teherán. Kurila tuvo experiencia de combate en Siria, Afganistán e Irak, fue condecorado con la Estrella de Bronce y conoce cómo funciona la logística militar de Irán, que opera contra Israel a través de Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen. En este contexto, según esta información, el general Kurila se encontrará con Yoav Gallant, ministro de la Defensa de Israel, para transmitir la posición del presidente de los Estados Unidos y sugerir una acción conjunta y regional que permita desgastar a Irán, reducir la capacidad operativa de Hamas, Hezbollah y los hutíes, y probar que en un cambio de orden puede ser posible en Medio Oriente. El Pentágono ya ha desplegado portaaviones, submarinos, barcos de apoyo, escuadrones F-22, tropas de élite y todo su sistema de inteligencia en el terreno y a través de sus satélites. Mientras que el Departamento de Estado profundiza sus conversaciones secretas con Qatar, Jordania y Arabia Saudita para tener un consenso regional ante un eventual dominio en la región. Se trata de un movimiento táctico y estratégico que el general Kurila intentará ajustar con el ministro Gallant antes de que concluya este domingo. El lunes se cumple un año del ataque terrorista.
De Hamas a Israel, y Netanyahu quiere anticiparse a ese oscuro y trágico aniversario para dar una señal de fortaleza ante Irán y sus proxies en Gaza, Líbano, Siria, Irak y Yemen, ha dicho el SETCOM. Mientras se sucede la conversación entre Kulira y Gallant, las fuerzas de defensa de Israel combaten a Hezbollah en el sur de Líbano y la aviación israelí atacará posiciones fijas en Beirut y en el centro de Gaza. Biden, por su parte, hizo el gesto político de enviar al general Kulira a Israel, pero eso no implica que Netanyahu cederá sus posiciones bélicas. El premier israelí conoce la política de Estados Unidos, tuvo destinos diplomáticos en Washington y la ONU y entiende que un movimiento disruptivo en Oriente Medio puede afectar las posibilidades de las presidenciales de Kamala Harris ante Donald Trump. Israel, por su parte, necesita del despliegue armado de Estados Unidos y la Casa Blanca, considera Netanyahu un aliado a pesar de las diferencias tácticas y estratégicas que tienen para terminar con el régimen de Teherán y sus socios regionales. Se inició la cuenta regresiva y Teherán ya lo sabe. Anoche, Irán ya había dispuesto cerrar el espacio aéreo en el norte del país y en Israel aguardan la orden de Netanyahu para iniciar un movimiento bélico con final abierto. En las últimas horas, según Hispan TV, el plan de Irán para responder a los posibles ataques del régimen israelí está totalmente listo y se implementará decisivamente, reveló un informe, según lo que está diciendo la agencia de noticias iraní Tasnim. Citando a una fuente anónima, ha enfatizado este domingo que Irán mantiene un banco de varios objetivos en los territorios ocupados por Israel y el alcance de las represalias del país persa depende de la naturaleza de la acción de las FDI. El plan para la respuesta necesaria a la posible medida de los sionistas está completamente listo y si Israel toma medidas, no habrá dudas en la implementación del contraataque de Irán, afirmó la fuente. Asimismo, ha asegurado que en el plan de Irán hay varios tipos de ataques recíprocos y específicos y según el tipo de acción que pueda tomar los sionistas, se hará una decisión inmediata sobre la implementación de uno de ellos. Al respecto, ha indicado que la operación verdadera Promesa 2 habría demostrado que Irán puede arrasar cualquier lugar que quiera. Una escalada con Irán podría ser peligrosa para Israel, un régimen mucho más vulnerable de lo que muestra, debido al enorme arsenal iraní de misiles, según está diciendo el diario occidental The Guardian. El artículo fue publicado el sábado por la revista británica The Guardian. Dice que a pesar de que las autoridades israelíes y estadounidenses han menospreciado el impacto del ataque masivo iraní con misiles, lanzado el martes por la noche contra objetivos militares israelíes, el operativo fue más efectivo de lo que se habría admitido anteriormente. Según The Guardian, Israel ha prometido responder a la operación iraní, sin embargo, los analistas creen que el régimen sionista no debe dejarse caer en la trampa de los informes iniciales que califican el ataque iraní de supuestamente ineficaz. El artículo detalla que las imágenes satelitales y de las redes sociales han mostrado un misil tras otro impactando en la base aérea de Nevatim en el desierto de Negev y provocando al menos algunas explosiones secundarias, lo que indicaría que a pesar de la muy exagerada eficacia de las defensas aéreas de la Cúpula de Hierro y la Onda de David de Israel, los ataques de Irán fueron exitosos y lograron superar la defensa antimisiles multicapas del régimen. Según la revista, un análisis de las imágenes muestra que al menos 32 misiles impactaron directamente a la base aérea. Algunos cayeron cerca de los hangares que albergan a los F-35 de Israel y uno de los activos militares más preciados de Israel. Aunque los misiles no parecieron alcanzar aviones en tierra, no obstante, tendrían un efecto letal si se disparan contra una ciudad como Tel Aviv o si se dirigieran contra otros objetivos de alto valor como las refinerías de petróleo cerca de Haifa, lo que podría crear un desastre ecológico junto a la gran ciudad israelí, dice la gran revista. El hecho fundamental es que Irán ha demostrado que puede golpear directamente a Israel si así lo decide, escribe Decker Evelet, analista del grupo de la investigación y análisis del CNA, que analizó las imágenes satelitales para una publicación en su blog. El analista cree que si el país persa esta vez elige, por ejemplo, objetivos más fáciles como una base terrestre israelí densamente poblada o un objetivo dentro de una zona civil, un ataque con misiles se produciría un gran número de bajas. La revista dice que otro de los problemas de Israel para un eventual conflicto prolongado con Irán es que las existencias de la defensa aérea israelí son caras y limitadas, lo que significa que Israel puede volverse más vulnerable
a los ataques iraníes a medida que avance la guerra. Por tanto, The Guardian advierte que la posible implicación de Israel en un ping-pong de misiles balísticos con Irán podría ser peligrosa para el régimen de Netanyahu y esto podría costarle bastante caro. No sé ustedes qué opinan acerca de este artículo que les acabamos de dar a conocer. Israel admite el impacto de misiles iraníes en dos de sus bases aéreas, según lo que dijo el portavoz de la CFDI. En las últimas horas no alcanzaron aviones ni perjudicaron la capacidad de la Fuerza Aérea, lo que está diciendo Israel, aunque algunos medios independientes detallan que efectivamente sí hubo los impactos, pero este es el informe oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Israel. Varios misiles balísticos iraníes alcanzaron las bases aéreas israelíes de Nevatim y Tel Nof durante el ataque de la noche de este martes, según reconoció el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, Daniel Agari. Según Agari, como resultado de las capacidades de la defensa aérea y del comportamiento responsable de la población, no hubo heridos. Hubo varios impactos en el centro del país, en zonas civiles, y también hubo impactos en bases aéreas en Nevatim y Tel Nof, declaró Agari. Según el vocero de la CFDI, los impactos no alcanzaron aviones ni perjudicaron la capacidad de la Fuerza Aérea. Ambas bases funcionan en pleno rendimiento. Anteriormente se habían publicado imágenes por satélite que mostraban daños en la base aérea de Nevatim. Las imágenes de la base, situada en el sur del país hebreo, muestran un gran agujero en el tejado de un edificio cerca de la pista de aterrizaje y grandes destrozos de escombros esparcidos a su alrededor. La base albergaría algunos de los aviones más avanzados y caros de la Fuerza Aérea Israelí, incluyendo los cazas furtivos F-35 Lightning II de fabricación estadounidense. En las últimas horas, mucha atención, el grupo chií Hezbollah ha dicho que ha eliminado por lo menos a 25 soldados de Israel y ha herido a otros 130 desde que la CFDI inició la semana pasada la invasión al Líbano. Un funcionario del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, según lo que está diciendo Hispan TV, ha confirmado este domingo a la cadena de televisión libanesa Al Manar que estas bajas han sido reconocidas por el ejército israelí y ha adelantado que en los próximos días revelará lo que está Israel ocultando a su audiencia. El martes el ejército israelí confirmó el deceso de al menos de 8 de sus militares durante los combates en el sur del territorio libanés con los combatientes de Hezbollah. En paralelo a la guerra en la Franja de Gaza, donde se han eliminado al menos a 41.825 palestinos desde el 7 de octubre. Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano y tras días de amenazas dio el inicio a lo que llamó incursiones terrestres limitadas, localizadas y específicas en el sur del territorio libanés. Sin embargo, el grupo chií Hezbollah asegura que ha frustrado todos los intentos de las tropas israelíes de penetrar en territorio libanés y desmiente las informaciones de Israel al respecto. El director de la Oficina de Medios de Resistencia Libanesa, Mohammad Afif, asevera que Hezbollah tiene suficientes combatientes y equipos y municiones para hacer retroceder a las fuerzas del régimen de Israel. El líder de la Revolución Islámica de Irán ha otorgado la prestigiosa Orden de la Victoria al comandante de la Fuerza Aeroespacial del GRCI por la exitosa operación anti-israelí. Según Hispan TV, dice que la reunión se celebró este domingo en donde el comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de la brigada Amir Ali Asiyadeh, ha recibido la medalla por la brillante operación Verdadera Promesa 2 realizada el pasado martes contra los territorios ocupados de Israel, según lo ha explicado el portal web de la oficina de la Ayatollah Khamenei. La Orden de la Victoria es un símbolo que recuerda las operaciones triunfantes llevadas a cabo por los combatientes del Islam. La Fuerza de Israel realizaron este domingo un nuevo ataque aéreo contra la capital del Líbano, Beirut, reportan medios locales. Además, un corresponsal de Al Jazeera indicó que escucharon una fuerte explosión en el Valle de la Beca, a unos 30 kilómetros de Beirut. El nuevo bombardeo se produce después de que la aviación israelí atacara por la noche los suburbios de Beirut. Las fuerzas de la defensa de Israel señalaron que se realizó una serie de ataques selectivos contra varias instalaciones de almacenamiento de armas y sitios de infraestructura terrorista pertenecientes a Hezbollah. Las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron este sábado que eliminaron a unos 440 combatientes del grupo chiita Hezbollah. Desde el inicio de las actividades terrestres, las tropas han eliminado a unos 440 terroristas desde tierra y aire, 30 de los cuales son comandantes de diversos rangos, indicó este sábado el portavoz de la formación militar Daniel Agari. Al mismo tiempo, admitió que 9 soldados del país hebreo sucumbieron en los combates en el Líbano. La batalla tiene un alto precio desde que comenzó la operación en el sur del Líbano. Hemos informado sobre el deceso de 9 soldados de la CFDI en diferentes enfrentamientos con los terroristas, han dicho en las últimas horas desde las fuerzas de defensa de Israel. Por su parte, el grupo chiita
mucha atención, este domingo atacó una base militar israelí al sur de Haifa. Según el comunicado de la organización, el ataque fue realizado con drones. Hezbollah aseveró que todos los objetivos fueron alcanzados con precisión. Además, el grupo indicó que el ataque fue realizado en apoyo al combatiente y honorable resistencia en defensa del Líbano y su pueblo y en respuesta a la bárbara incursión israelí en otras ciudades, pueblos y civiles. La resistencia islámica de Irán anuncia 3 ataques separados contra posiciones israelíes en los altos del Golán ocupados según la cadena Al Jazeera. Ni la resistencia iraquí ni el ejército israelí han comentado de inmediato sobre el posible impacto. Los últimos ataques se han producido 2 días después de que el grupo haya lanzado 2 drones contra una base militar en el territorio ocupado. Uno fue interceptado, pero el otro alcanzó a soldados israelíes, eliminando a 2 e hiriendo a 24. Esa fue la primera vez que un proyectil lanzado desde Irak logró causar bajas a las fuerzas israelíes. De otro lado, en Estados Unidos, el expresidente Trump, actual candidato a las elecciones de Estados Unidos, aconsejó a Israel atacar instalaciones nucleares de Irán. Israel debería realizar un bombardeo contra las instalaciones nucleares de Irán en represalia por el masivo ataque con misiles de Teherán este martes contra el país hebreo. Así lo afirmó este viernes el expresidente estadounidense Donald Trump, distanciándose del presidente Joe Biden, que previamente se había opuesto a esta idea. Le preguntaron a Biden que qué pensaba sobre Irán si atacaría a ese país, y él respondió: siempre que no ataquen el armamento nuclear, eso es lo que queremos atacar, ¿no? Es decir, el mayor riesgo que tenemos, las armas nucleares, afirmó el candidato presidencial republicano en un mitin en campaña en Fayetteville, Carolina del Norte. Cuando le hicieron esa pregunta, a la respuesta debería haber sido: atacar primero lo nuclear y después preocuparse por el resto, remarcó Trump, que durante su anterior gestión abandonó el tratado nuclear con Irán e impuso nuevas sanciones económicas contra la República Islámica. Este miércoles, el actual inquilino de la Casa Blanca declaró que su país no apoyaría un ataque de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán. Al ser preguntado sobre si Washington respaldaría tal escenario, el mandatario dijo: la respuesta es que no. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer. Nosotros 7, los países, está hablando del G7, estamos de acuerdo con que tienen derecho a responder, pero deben de hacerlo proporcionalmente, afirmó. Bueno, nos vamos a ir para Rusia y con esta información vamos a acabar este segmento informativo en el día de hoy. El 5 de octubre surgieron múltiples versiones en el país de Zelensky cuando se escuchó una fuerte explosión en el cielo. Estamos hablando en Konstantinivka. Y se reportó la caída de una aeronave con estrellas rojas. Inicialmente los ucranianos informaron que habrían derribado a un Sukhoi 25, a un Sukhoi 34 ruso en el Donbass. Sin embargo, los restos parecía que no se hubiera visto antes, y pronto quedaría al descubierto que este derribo no habría sido ejecutado por la defensa antiaérea ucraniana y ni siquiera se trataba de un avión de combate tripulado. Allí en Ucrania trataban de atribuirse este derribo, pero civiles rusos y ucranianos de ambos lados de la línea del frente publicaron videos de lo que estaba ocurriendo, y francamente se trató de uno de los derribos que se haya filmado recientemente ahí en la línea del frente en el Donbass, en todo lo que es el epicentro del conflicto. El video podemos apreciar claramente a 2 aeronaves rusas que vuelan información sobre el Donbass que están recolectando, y ahora sabemos que se trataba de un Sukhoi 57 de quinta generación que volaba por detrás de un dron, el S-70 Okhonik, pero que inesperadamente el avión ruso abrió fuego contra el Okhonik a quemarropa con un misil aire-aire. El buscador de calor que impactó su objetivo a escasos metros delante de él. Según esta información, el impacto fue exitoso, se produjo la explosión. Posteriormente se observó la aeronave de forma de ala delta precipitarse a tierra a toda velocidad. Como se lo digo, se trataba de un S-70 Okhonik ruso que, tras ser derribado, parecía ser que relativamente lucía entero. Minutos después, autoridades militares ucranianas y civiles en tierra registraron en video los restos de la aeronave rusa derribada, notablemente dañada y destrozada por completo. Tras el impacto en tierra se observó todo tipo de componentes y fragmentos de las alas de un motor de superficie de control y un fuselaje relativamente arcaico con remaches que claramente daba a entender, y según los expertos, eran los restos que correspondían al prototipo número 4 del S-70 Okhonik. Así es.
Sobre Ucrania, los rusos habrían derribado uno de los primeros prototipos del S-70 Onyx, mientras que los ucranianos se quejaron de no haber rescatado, bueno, totalmente, digámoslo completo, los restos de este dron para su estudio y análisis, porque era un armazón de aluminio novedoso, pero allí no quedó nada de la aviónica, de los sensores, nada habría sobrevivido al derribo, al impacto en tierra y posterior incendio del lado ruso, que inmediatamente el experto ruso Fighter Bomber publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Telegram, primeramente aclarando que la aeronave derribada el día del 5 de octubre sobre el Donbass era un S-70 Okhonik, que no fue derribado por los ucranianos, sino que por los propios rusos. Asimismo, aseveró que esta no sería la primera vez que los drones rusos avanzados se adentran en territorio ucraniano, pero esta sería la primera vez que esto se da a conocer al público en general en el marco de lo que únicamente describieron como una prueba de combate que estaba realizando la Federación Rusa. Y es por ello que al tratarse de estas pruebas, y que normalmente ocurran estos incidentes, la diferencia es que los rusos no trataron de ocultarlo, como si se trata de ocultar algunos incidentes que suceden en la línea del frente con algunos elementos ucranianos. En cuanto al motivo del derribo, está más que claro que fue totalmente intencional, y los rusos de hecho insinúan que tras haber perdido el control del S-70 Onyx, decidieron que lo mejor era derribarlo ellos mismos para evitar que las tecnologías sensibles cayeran en las manos de las líneas ucranianas o en su defecto en manos de la OTAN. Justamente tomaron esa decisión cuando el Onyx inadvertidamente cruzó la línea del frente en el Donbass y se dirigía al corazón de Ucrania, por lo que decidieron derribarlo para evitar que este Onyx cayera en manos enemigas. El S-70 Onyx, después de todo, fue una misión exitosa, dicen los expertos, para los rusos, que lograron preservar en secreto la tecnología asociados a este prototipo, que se espera que Ucrania y especialmente la OTAN no logren aprender nada importante sobre el S-70. Tras el derribo, las formas generales del dron ya son conocidas a nivel mundial, pero lo más importante es que preservaron la aviónica y los sensores, así como los sistemas del Onyx, que reconoce el terreno y su espacio circundante y puede entrar en combate con todas estas tecnologías, y por eso fueron destruidas al momento del derribo. Mucha atención, porque en las últimas horas se conoce que en Ucrania habrían pedido un ataque a Bielorrusia tras el curso de la invasión en la región del Kursk. El diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Oleg Dunda, en su reciente declaración pidió la expansión de las hostilidades al territorio de Bielorrusia, enfatizando la necesidad de trasladar el conflicto más allá de las regiones rusas. Además, en su opinión, además de los ataques a las regiones de Kursk, Bryansk y Belgorod, también hay que prestar atención a Bielorrusia, que apoya a Rusia en el conflicto actual. Dunda expresó su confianza en que si las Fuerzas Armadas Ucranianas invaden el territorio de Bielorrusia, el ejército local no resistirá y depondrá las armas. Dijo el diputado que está profundamente seguro de que las pequeñas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania podrán penetrar sin duda alguna, sin dificultades especiales, en territorio de Bielorrusia, donde el ejército bielorruso no ofrecerá, según él, una resistencia muy seria. Además, calificó este desarrollo de los acontecimientos como un duro golpe para Rusia y enfatizó que Moscú perderá un importante aliado allí en Bielorrusia. La declaración de Dunda causó resonancia en los círculos ucranianos e internacionales, y muchos expertos creen que la expansión del conflicto a Bielorrusia podría provocar una escalada impredecible y también podría presionar a Moscú a tomar medidas más duras en respuesta a la interferencia de Ucrania en los asuntos de su aliado. Posteriormente a esto, Dmitry Medvedev, ustedes saben que es escudero de Putin y que es una de las personas que son muy útiles a la hora de dar declaraciones, Medvedev sugirió a Lukashenko usar armas nucleares contra Kiev. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que Bielorrusia tendrá derecho a solicitar permiso a Rusia para utilizar armas nucleares tácticas si se implementa la propuesta del diputado ucraniano Oleg Dunda de transferir las operaciones militares al territorio de Bielorrusia. Esta declaración se hizo en el contexto de una discusión sobre el futuro del desarrollo del conflicto y las perspectivas de su escalada en la región. Medvedev enfatizó que si las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cruzan la frontera de Bielorrusia, Minsk podría recurrir a Moscú para solicitar permiso para utilizar su arsenal nuclear. Sin embargo, la decisión real sobre su uso corresponderá a la parte rusa, a pesar de la presencia de ojivas nucleares en territorio de Bielorrusia. Las palabras de Medvedev en realidad refutan las declaraciones anteriores de las autoridades bielorrusas en que las ojivas nucleares transferidas a Bielorrusia para
su almacenamiento podrían utilizarse exclusivamente por decisión de Minsk, pero están dando de esta forma lo que es el visto bueno para que Bielorrusia, en caso de ser agredida por parte de las fuerzas ucranianas, se defienda con las armas estratégicas que han sido cedidas por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Hasta aquí la información. Seguiremos llevándoles a todos ustedes el contexto de las noticias más importantes aquí en Noticias de Última Hora.